gente, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos, el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano, como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones, mostrarles esto que está pasando en las redes sociales, invitarlos a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita, no cuesta absolutamente nada. Y sin más que decir, mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también, comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales. Y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura, así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal, es muy importante para todo el público, así que esperamos tu comentario aquí abajito. Y sin más que decir, vamos a mostrarles las imágenes. ¿Cómo están? Saludos y mis mejores deseos a quienes nos estén viendo. En base a la insistencia de ciertas personas que les gusta el mitote de este nivel, pues vamos a grabar un video. Además necesitamos una nueva cámara para Pepe's Office y pues hagamos un video contestando a el extraordinario músico y TikToker José Torres. José Torres y la ignorancia caminan alegremente de la mano ya desde hace mucho tiempo. Eres un ignorante, José Torres, porque confesaste un delito muy grave, que es grabar a las personas sin su consentimiento, ¿verdad? Entre ellas, a mí, dices tener audios o no sé si videos. Saca lo que quieras, brother. Empezando que es un delito, no tengo nada absolutamente que me asuste de lo que yo haya podido platicar contigo, que se haga público. Lo que sí sucede es que, pues, pones sobre aviso a cualquier persona que pretenda hacer un negocio contigo, o una amistad, o un romance, de que pues los estés grabando y después vayas a amenazar con publicarlos, ¿verdad? Eso también es otra cosa, ¿verdad? Eres un ignorante de que yo sé que tú ofreciste dinero para que yo hablara bien de ti y me negué, no acepté. Entonces, viviéndolo en tu propia experiencia, todavía te pones a decir que yo pido dinero para hablar bien de la gente. No tengo tanto tiempo en esto siendo un extorsionador. Más de 20 años organizando unos premios con los más grandes artistas del regional mexicano, una y otra y otra y otra vez presentándose. Entonces, no tienes ninguna base para sostener lo que ignorantemente afirmas. Ahora, ¿es un ignorante sobre el mundo del espectáculo al criticar un programa de entretenimiento y concursos porque pues a una persona se le hace una crítica? ¿Que no te acuerdas del chacal de la trompeta? ¿Que no sabes que antes existía la famosa campana que se la llegaron a tocar a Vicente Fernández, a José Alfredo Jiménez, para que se bajaran del escenario? Eso no es nada nuevo. Ese es el mundo del espectáculo. Luego mencionas hasta niños. Con el programa en el que yo participo, no se aceptan niños. Entonces, tampoco seas mentiroso. Definitivamente, me arrepiento. Y tú sabes perfectamente, muy dentro de ti, que fui el primero que te trató como un artista. Mucha gente me dijo, no lo hagas, no lo hagas. Yo te invité, te hice una entrevista, y a partir de ahí, otras personas que sí son tomadas en serio en la industria de la música, empezaron a buscarte. Antes de eso, no. Y tú lo sabes. Habías pagado en algunos programas para que te sacaran, pero nada más. Pero que alguien te tomara en serio, eso no pasaba hasta que yo lo hice, ¿verdad? Además, sin pedirte ningún compromiso, te busqué una canción de un gran compositor que es Giovanni Cabrera. Ni la promoviste y además te atreviste a decir que tú eras mejor compositor que él. Me parece demasiada audacia, la verdad.
Como dicen, qué atrevida es la ignorancia, ¿no? ¿Cómo quieres que no se te critique si tú mismo te estás echando flores adentro de una camioneta diciéndole a la gente lo chingón que eres, diciendo, yo aquí estoy esperando que me traigan unos tacos y estoy componiendo la cumbia del taco? ¿Qué quieres ser? Que se te haga la personalidad del año de los Grammys, o no, la neta no lo entiendo, no lo entiendo. Realmente me pareces pues una persona que en la industria de la música difícilmente vas a tener un progreso mientras que no sepas que la crítica existe. Te criticó Roger, te criticó Fernanda, que tienen un podcast que se llama Real Alucín, ahí en Monterrey. Me vinieron a visitar, ellos sacaron el tema. Pues para ellos, tú eres una caricatura, un personaje, un Alfredo Adame, un payaso. Bueno, esa es la opinión de ellos. Se llama crítica, se llama opinión. Así es este asunto. En el caso mío, obviamente no quisiste poner en tu video en el cual tú me difamaste y me amenazaste. No quisiste poner cuando yo dije que tú eras buen músico, cuando yo dije que podías pegar, cuando te sugerí que te pusieras a crear música en lugar de andar limpiando albercas. Eso no lo pusiste, ¿verdad? Pusiste exactamente lo que tú quieres poner. Muy adentro sabes que yo fui la primera persona que te tomó en serio. Pero ¿qué puedo esperar? Dicen por ahí, hay maderas que no agarran el barniz. Y bueno, pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte, pues así están las cosas. Igual tu opinión es muy importante, como te comenté al principio del video. Coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona? Aquí estaremos checando tu opinión al respecto. Y como te dije al principio, no olvides que puedes ayudarme con un like, suscribiéndote y activando la campanita. Es totalmente gratuito, así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video, pues para llegar a más gente. Nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal. Sin más que decir, nos vemos. Hasta pronto.